No, nunca he visto un caso yo así. Tan patético. Uh-huh. Estaba muy bien. ¿Sí o no, Tania? Claro. Pero yo le dije, así estés de mula, así estés de genio, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer y si no quieres estar ahí, allá tú. Desde ayer le dije yo... No, yo sé, yo sé, yo sé. Espero que ahorita quiera... Sí, no, 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 no. Pues es que tiene que alivianarse, hombre. Ven, Moniquita. Pero por... Es que, Mónica, mire... ¿Qué? Te hace más falta tu dinero que a mí. ¿Me hace más falta mi dinero a mí? ¿Por qué tiene que ver el dinero ahorita? Eso de que no va a haber dinero. No es que no vaya a haber dinero, es que ven, pues... Ay, déjate de cosas conmigo. O sea, pero quedamos de que nos ibas a ayudar, Moni. Para que vea, yo te dije, mira, le puedes ir a mi amigo, haces tus tamarindos, los pones ahí en la tienda y le pones tamarindo a la misteriosa. Sí, el sabor así como único. El menudo. ¿Eh? Así como el menudo. Pero es que no das chance a tú cuando no te vas, vuelas, andas por donde quieras. A mí no me echan las broncas de nada, que si yo manejara el dinero, pues yo no estaría sentada. ¿Dónde estarías? El menudo ya mero. Más que, a ver, ayer llovió, antier hacía frío. ¿Qué quieres? Puros pretextos. Ah, o sea, andas con todo. Ahora sí quieres, así quiero ser. Pues qué bueno. Puros pretextos que saca usted, digo. Ok. Ok, entonces vamos. Como ahorita todavía no se puede hacerlo el menudo, necesitamos los permisos. Vente a que veas cómo se hace el tamarindo. Por favor. ¿Qué? Pones pretextos. Y si tuviéramos... Tú eres el que saca los pretextos, yo no. Si estuviéramos haciendo el menudo, ibas a decir, ¿y el tamarindo qué? No, yo apenas me acabo de tener del tamarindo ayer. ¿Y ese es tango o qué es? Ah, no, una flor. Me asusté, dije. Ándale, Mónica, ven, por favor, te dije, ayú, ven, que tú irás con nosotros, Mónica. Convive, Mónica. ¿Por qué no, pues? Por flojita nomás, mija. ¿No? ¿Te enojaste porque te gané en el poca? ¿Te gané? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me ganaste? ¿200 pesos? Pues, más barato que dinero. Pero ven, pues. Si tú sabías que íbamos a hacer esto. Pues tenemos a la bebita por la 22. Oh, ahorita la vamos a buscar. ¿22 y qué? ¿22 y qué? Taranza. Hasta allá andaba la Vélez, con razón. Vamos, si no la llamo. Ah, bueno. Ok, amigos, pues dice Mónica que necesita descansar un poquito para luego ayudarle a la Tania. Fíjense nomás. Tania, ¿qué es esto que estoy viendo aquí, Dios mío? ¿Hizo hotcakes? Hotcakes. Y esta sopa de hace unos 3 meses ahí. No más. ¿Hoy los hizo? Sí, yo crucé cuando llegué, ya estaban ahí. Ay, no. ¡Buh! Bueno. Ok, amigos. ¿Qué estás tomando? Horchata con cebada. Bueno. Ok, entonces ya acabaste. Mira qué rápida se aventó todo esto, mi querida amiga. Y no más. Un kilo como 200 gramos. ¿Es caro el tamarindo? Porque la gente va a preguntar, ¿Gilbert es caro? Sí, hay muchos lugares que sí está caro. Como el lugar que fuimos sí es caro, pero en otros lugares barrio. Primo, las cosas son anuncios y luego le decimos que está caro. Pero ¿cuánto cuesta un kilo? ¿Cómo? Ahorita costó 96 pesos el kilo. 96 pesos el kilo. Normalmente cuesta 40, 50, ¿no? Sí, 40, 50 pesos. Pues ahí está el ticket. Qué caro dan ahí. Amigos, no ven tan caro. Bueno, vamos a ver si Mónica ya quiere trabajar. ¿Lista, madame? No me digas madame. ¿Es que pareces madame? ¿Cuál parezco? Soy tu prometida. ¿Cuál madame? Pues prometida, véngase a trabajar. ¿Por qué no, Moni? Bueno, dame una razón. Una. ¿Porque te gané en el póker? No, yo no me enojo por jugar en la baraja. Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué si habías aceptado que ibas a estar con nosotros, por qué no quieres? Da una razón, una. ¡Una!